cooperativa Centro Campesino se inició o fue fundada en Camotán, Chiquimula. Y para el año 1975, la cooperativa fue trasladada para este lugar de Yaxchilán, La Libertad, Petén. El nombre de la cooperativa es Cooperativa Agrícola Industrial Centro Campesino. El total de la tierra son 205 caballerías y entonces el total de los asociados éramos 218. Y todos pues laboramos como para beneficio comunitario, ¿no? Como quien dice, mejorar las cosechas, mejorar los ingresos. La verdad que cuando se funda la cooperativa, digamos, se ve la necesidad de organizarse el grupo. Entonces, de ahí se empieza a tramitar la papelería, pues, la actualización de parte del Estado. Empezamos a pagar en el año 1975. Terminamos de pagar la tierra el año 1981. La finca lo pagamos parte donación y parte nosotros lo pusimos, entre todos, un grupito, vendiendo maíz. Entonces, así ajustamos el dinero y pagamos la finca. Está la escritura, está el plano y está el título todavía, original. Luego de eso viene la destrucción. Después de la superación aparece ya, ¿qué te voy a decir? Los 36 años del conflicto armado entre la guerrilla y el ejército. El mismo ejército dio orden de que esta gente tenía que salir a la fuerza. Porque decían que este lugar era un lugar conflicto, de guerra. Los cultivos ellos lo mandaron, dieron orden porque lo volaron y todo, porque lo que ellos decían que la guerrilla lo iba a aprovechar. Nos fueron a tirar allá en las montañas de San Andrés, como que si hubiéramos sido animales. Ellos dieron orden de que volaran las milpas, plantas, guineos, naranjales y todo, todo, todo. Y las casas le dieron fuego, toditos. Y todavía el ejército nos acusaban que nosotros éramos guerrilleros, pero nosotros nunca intervenimos a ningún bando. Empezaron ellos a hablarnos de la negociación de esta finca, que ellos lo querían. Nosotros seguimos siendo dueños de aquí, de este lugar, porque tenemos nuestra escritura. Entonces, cuando vieron ellos que no nos convencían, entonces vinieron y utilizaron el equipo gobierno. En ese momento yo era presidente de la cooperativa. Entonces, a mí me buscaban. Entonces, el equipo gobierno cuando empezó a llegar, nos empezaron a decir que era mejor que vendieran la finca porque supuestamente la finca, ya el Estado lo había metido a área protegida. Y era cierto que ya lo había metido, ¿verdad? La área protegida, según la ley, dice que si quedaran personas con propiedades dentro del área protegida, según la ley de áreas protegidas, dice que los dueños tienen la facultad de manejarla de acuerdo a los artículos firmados, ¿verdad? Pero aquí en este caso se ve, nosotros como hijos de asociados vimos de que lo que hubo fue como discriminación. En vez de darles orientación a ellos, prácticamente lo que hicieron fue como quitarles la prenda. Nosotros no estábamos de acuerdo a vender la finca, pero ellos insistieron. El equipo de gobierno insistió diciendo, si no lo venden lo van a echar a perder. Mejor reciban la plata, porque
cambio de eso, ustedes van a lograr algo. Es algo que van a lograr, porque si no, lo van a echar a perder y no van a lograr nada. Que era una lástima, porque era algo que era una lucha que habíamos hecho para lograr obtener la finca, nuestras tierras. Y de un momento a otro se iba a vender por un precio que no valía la pena. Pero como ya el equipo de gobierno estaba presionando fuertemente al grupo y me presionaban a mí, entonces casi que obligadamente estaban haciendo que se vendiera la finca. ¿Cuándo se negoció? Entonces llegó el momento que se negoció la finca. Como le digo, levantaron el acta enfrente de todos los asociados, ahí estaba yo como presidente. Y otro día se iba a ir a certificar el acta de compra-venta. Y yo, es el otro día que fuimos, sinceramente yo, con todo el dolor de mi corazón, no quería dar la firma. Pero ellos, allá en Santa Elena, me presionaron. Y me anduvieron buscando en dos carros para obligarme que tenía que firmar el acta de compra-venta. Y ahí fue el final, pues. Porque ellos los agarraron así, ¿no? Con la escuadra en la cabeza. Y yo, por defender mi vida, ¿qué te dijera? ¿Lo tenía que hacer? Mayormente ellos tenían sus hijos pequeños todavía. ¿Va? Entonces yo, por defender mi vida, yo no iba a decir no firmo. Y terminando así la palabra y te despedían de este mundo. Y ellos siempre se quedaban con la prenda de la cooperativa. Y tú te ibas a cargar tierra. Así de sencillo. Supuestamente la estrategia que ellos metieron fue de que aún a los mismos dueños de la finca les iban a dar como trabajo dentro del área, algo por el estilo. Pero no fue así. Prácticamente fue quitárselas y dejarlas. En la primera acta de negociación hay 36 firmas por todas. Y el número de asociados eran 198. Y por leyes estatutarias de la cooperativa, dice que gana el 50 más 1. ¿A dónde está el 50 más 1? En el 2002 ya comenzó a venir gente y gente a invadir la zona. El mismo CONAP y los defensores dieron ese lugar para que entraran hombres motosierristas a destruir la montaña de aquí, de nuestra finca, del centro campesino de Yaquichilán. Un saqueador de madera, digamos, él tiene contactos con la policía, tiene contactos con jefes altos, por medio de un soborno, ¿verdad? ¿Quién crees que es Defensores? Defensores es una entidad totalmente internacional. ¿Por qué? Porque el dinero que recibe Defensores no es quetzales. No es en quetzales, es en dólares. Ahora está el problema. Ellos nos tratan a nosotros, sos invasor. ¿Por qué somos invasores nosotros en este caso? Siendo de que nosotros somos de nuestro país, legítimos guatemaltecos. Ahora al contrario, los invasores son ellos. Porque son pagados por países internacionales. Pero supuestamente los países europeos pagan porque se vele por un bienestar de toda esta área. Viendo que los defensores de la naturaleza y los de CONAP, que son los encargados de cuidar el bosque, no estaban cuidando nada. Porque como le digo, se podía ver aquí los cerros estaban quemados, estaban destruidos, la madera y todo. Entonces nosotros dijimos, vamos a empezar a luchar otra vez para ver si lo recuperamos. Viendo la desolación que sufrió la finca, nos organizamos nuevamente y sentamos como una sucursal de protección en el área. Desde el 2008 que empezamos a trabajar duramente, peleando con un grupo que totalmente aquí, excavando piezas arqueológicas, sacando el chate, sacando la madera, destruyendo la montaña. Yo no sé qué le pasó a CONAP y Defensores, porque supuestamente ellos
querían, son los que están encargados de cuidar a la naturaleza, ¿verdad? Pero ahí dejaron que hicieran lo que ellos querían. Los pocos árboles que hay, a nosotros nos ha sudado. Nosotros sí lo hemos cuidado durante 4 años, porque si lo hubiéramos dejado, yo te dijera, aquí fuera un desierto. Cuando vio el gobierno que nosotros nos organizamos, ahora resulta que dicen, pero si la finca nosotros la compramos, a esa gente hay que desalojarla. Nos quemaron 3 ranchos allá, en la orilla del río. Así vinieron a diestras y siniestras y les amparan. La gente aquí estaba enfuriada. El grupo aquí, de nosotros, y el grupo de soldados y policías allá. 14 nos capotearon y solo los agarraron, pim, pim, y pum, los fueron a amparar a Santa Elena, a la granja penal. Así de sencillo. Y los acumulaban de un montón de crimen. Saqueadores de madera, saqueadores de piezas mayas, oí bien, y que eran los narcos, oposición a la ley, y aparte de eso, lo peor, que eran los invasores. Ah, sí. Bueno. Yo les enfrenté con otros compañeros y empezamos a dialogar. Llegamos a un acuerdo y les dije, señores, está bien, ya lo cometieron, está bien, no hay ningún problema. Nosotros vamos a proceder donde corresponde. Eso sí, pusimos una línea de varas, así, te voy a decir valorudos, pusimos una línea de varas y les dijimos, de allí para acá, soldado y policía que cruce la raya, será muerto. Y de aquí para allá, del grupo de nosotros, el que cruce la raya, llévenselo o mátenlo. A ese convenio, digamos. Pero yo lo que no quería era que nos encimáramos todos, porque nos iban a joder a todos. Gracias a Dios, como les digo, a la capacidad poca que tenemos, pero sí le enfrentamos a lo que fueron los jefes ahí. Vimos de que ellos estaban con ganas de seguir destrozando casas. Entonces, pudimos hablar con ellos, pusimos algunos abogados para enfrentarles. Entonces, emprendimos un juicio jurídico para defender la montaña. Como tenemos emplazado el juicio, ahorita sí nos tienen como restringidos los derechos. Porque lo primero que nos dicen, el centro campesino no existe. ¿Así? Y no pueden sentar su hijo a nombre del centro campesino. Si quieren, pónganlo a nombre de otra comunidad. ¿Cómo es eso? Ahora resulta que si nosotros nos vamos al aspecto legal, a INACOP, a INGECOP, todo está completamente legal. Y si venimos a ver el área, también. El área prácticamente tiene su plano, tiene todo. Y el cuido que se le ha dado, la diferencia que se ve a raíz de hace 5 años, es totalmente diferente, ¿verdad? Pero aquí te voy a decir, durante 4 años pesados de lucha, ni CONAP ni defensores han venido a poner las patas a decirnos, señores, ¿en qué los podemos ayudar? O decirlos tan siquiera, miren, aquí hay un maldito rastrillo, vayan a hacer una ronda. Jamás. En el 2009, el 2 de octubre del 2009, ya sentamos un plan estratégico con más responsabilidad. Que el primer punto que pusimos en lo que es plan estratégico es no más incendios forestales dentro del área. No más tala de árboles como estos, porque ustedes se podrían dar cuenta cuánto puede tener de años esta montaña. Aún nosotros como asociados tenemos restringido esto. Como cooperativistas, como grupo organizado, tenemos que aprender a trabajar. Te lo hablaban los compañeros.
tenemos que aprender a trabajar. ¿Cómo vamos a aprender? No con abonos químicos, abonos orgánicos, el frijol abono y algo otras situaciones que hay forma de ayudar a la Santa Tierra para producir. Entonces, ese es el tema de que totalmente lo tenemos en la mente. Hasta dónde vamos a llegar no sabemos todavía, pero sí, el mensaje que yo les sigo dando aquí a los compañeros es cuidar lo que tenemos, tratar la manera de trabajarlo lo mejor que se pueda, conservar el área. ¿Por qué? Porque el área es cierto, nosotros vamos a morir, pero vienen nuestros hijos y ellos también necesitan comer, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, pues las cosas poco a poco van a ir mejorándose.